Soy Almada. Escucha muy bien esto, Torito. Tu cuerpo no está cansado. Es tu mente floja que no te deja avanzar. Aprende a controlar tu mente y te vas a volver imparable. Mi ejército de toritos, ¿cómo están? Un día más en el paraíso. Aquí está un spoiler. Aquí se ve la silueta del toro. La rutina que vamos a hacer el día de hoy se llama Arranca la flojera. Y su servidor, Chuy, el toro Almada, va a hacer que esa flojerita nunca más se vuelva a acercar a tu cuerpo. Pero antes de pasar a la rutina, quiero que agarren un termito de agua y les voy a enseñar un truco para que tengan más energía durante el entrenamiento. Van a echarle agua y dentro de esta agua le van a vaciar sus objetivos, sus metas. Recuerda por qué llegaste aquí. Pues todos esos pensamientos, échalos dentro de esta agua, ciérrala y cada vez que no puedas más en el entrenamiento, esta agua bendita te va a levantar y te va a hacer terminar este entrenamiento. Hoy vamos a estar haciendo 6 ejercicios diferentes y le vamos a dar 5 vueltas en total. ¡Manos a la obra! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Que comience tu transformación! ¡Que truene lo que tenga que tronar! ¡Me la voy a llevar a todas! ¡VIP! ¡VIP! ¡Ey! Primer ejercicio con el que vamos a empezar, el arranca flojera. Presten muy bien atención. Nos vamos a poner aquí en la esquinita y vamos a tirar 10 golpes a la altura de su cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nos ponemos en modo cangrejito. Caminamos hacia el otro extremo de la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cangrejito. Pero le vamos a ir agregando velocidad. Si de plano tú no puedes hacer el cangrejito, pues lo haces aquí. De perrito, como quieras llamarle. ¿Están listos? Dale. Empezamos en 10 segundos. Música, maestros. Fuera camiseta. Súbale la música. Musiquita es vida. 10 segundos. 10 golpes. 9, 10. Cangrejitos. Pa, pa, pa. Para acá atrás. 1, 2, 3. Dale. De extremo a extremo. Ah, me la voy a llevar a toda. Mira, gente. Arriba. Si está muy extremo para ti, aquí me da. Pa, 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 pa. Pa arriba. Tum, 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 tum. Y camina al revés. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Eso. La Nicole, la Sofía, mi primera novia del Kinder, María, y mi primer amor. Se llama Talía. Tengo una con una. Dale. Posición de V. Haciendo peritas. Cuando diga cambio, nos venimos abajo a hacer pataditas. Dale. 10 segundos aquí. Y dice que mi bicho está acá. Vamos. Cambio. Abajo. Pataditas. Eso. Manos abajo de las pompas. Cuando diga cambio, nos vamos para arriba. ¡Cambio! ¡Vámonos! ¿Le puedo cerrar pataditas aquí? ¡Abajo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! Descansamos 20 segundos. Vamos al tercer ejercicio. Yo le llamo piedritas. O termitos, como le quieren llamar. Agarramos este termo, lo ponemos para acá. Luego para acá. Pa. Pa. De extremo a extremo. Vamos. Pa. 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 Abajo. Respirando. Metiéndole piernas. Si está muy difícil para ti, te vas acá arriba. Pa. Arriba. Pa. Pero si le quieres meter candela, abajito. Pa. Abajito. Eso. Te reto. Te reto. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Aquí, aquí, aquí. Tiempo. Puta, qué buena música traigo en mis audífonos. Gorilla push-ups. Hace mucho no los hacíamos. De un lado al otro. Miren. Sentadilla. Si no puedes hacerlas, habla a tu hermanito.
Esto nomás es para agregarle más salsa a los tacos. Va a trabajar hombros, va a trabajar piernas y la resistencia. Pero si eres nuevo, principiante, despacito, papá, despacito. Al ratito te invitamos unos gorila push-ups. Eso. Para arriba. Sin yo. Sin llorar se llama la película. Ese nuevo estreno que está en los cines. Ahora vamos a hacer desplantes de cortesía. Aquí. Pa. Pa. ¿Sale? 40 segundos nada más. ¿Sale? Eso. A meterle aquí sabor a las perritas. ¡Vamos, métale candela! No se les olvide ir respirando. Cuando te aguanta la respiración, es cuando se viene el cansancio. Pero cuando llevas un ritmo de respiración, te sientes más tranquilo, de verdad. ¡Tiempo! Y el último ejercicio. Dale. Uno, dos, tres y dos saltos. Tres patadas y dos saltos. Uno, dos, tres. ¡Pa, pa! ¿Sale? Pero que necesite, cabrón. Tranquila. Uno, dos, tres. ¡Pa, pa! ¡Pum, pum, pum! ¡Pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Uno, dos, tres. Pa, 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 con la izquierda, uno, dos, tres, pa, pa, ahora con la derecha, pa, pa, ahora con la izquierda, pa, 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 uno, dos, tres, pum, pum, 10 segundos, eso, pa, pa, tiempo, ya le dimos. La primera vuelta. Regresamos al primer ejercicio. 10 golpes, cangrejitos, 10 golpes. A ver, tengo que ver hasta dónde salgo en la pantalla. Aquí. No debo de pasar de ahí. Dale. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Cangrejitos, hasta aquí. No debo de pasar de aquí. Ahí está. Eso. Dale para atrás. Vamos, respirando. No son carreritas. Tú llevas tu ritmo. Eso. Moviendo la cintura al tirar los golpes. ¡Sale! No los quiero aquí así, moviendo las nalgas. Vamos a los abdominales. Peritas, pull-ups. Dale. En cuanto diga cambio, para abajo las pataditas. Para abajo. Eso. Tres, dos, uno, cambio arriba. Vamos, vamos, aquí entre el abdomen. Tres, dos, uno, abajo, pataditas. Eso. ¿Y la flojera? ¿No lo han visto? Por ahí escuché que ahí andaba, escondidita. Ah, ¿verdad? Los que llegaron con flojera, se les olvidó que llegaron con flojera. Ahora las piedritas, de lado a lado. Vamos a usar esto, mira. Mira,
¡Pum! ¡Pum! Lo dejo aquí, agarro el otro. ¡Pa! Lo dejo aquí. ¡Pa! 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 ¡Dale! ¡Venga! 15 segundos. Facilito. Dos, uno. Seguimos con los sentadillas de gorila. Ahora tomamos la pócima mágica del inicio. Esa es la clave. Lagartija. Vamos, hacia un lado. Y si le quieres agregar un saltito. Y está rica de frente. Yo te llevo al oeste. ¡Saquen los TikToks! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡10 segundos! Ni la pienses en parar. Simplemente no pares. ¡Dale! Era. Las manos negras. ¡Qué malo soy para trapear! ¡Muy mal trapeo! Vamos a desplantes de cortesía. De princesita de Disney. Agarramos la falda. Eso. Desplantes de bailarina. Desplantes de princesita. De cortesía. Eso. Dale, dale. Tú puedes. Quita los audífonos. Porque estoy cantando, pero no estoy aquí, en el mismo canal que tú. ¡Eso! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pinche chuy. Tres patadas y dos saltitos. ¡Pónganse listos! ¡Vámonos! Primero con la derecha. Derecha, izquierda, derecha. ¡Pam, pam! Izquierda, derecha, izquierda, pa, pa, derecha, izquierda, derecha, pa, 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 pa. Los que no sabían, yo hice taekwondo 6 años de mi vida, cuando estaba en primero de primaria, y llegué a la cinta negra. Ya no me acuerdo nada. Estoy hablando que a mis 11 años me salí. Pero era bueno. No fui cinta negra porque no era mayor de edad. Y en el karate necesitaba ser mayor de edad. Entonces me dieron una cinta que era negra con rojo. Vamos a juntar aquí. Segunda rayita. Vamos. Regresamos a los golpes y a los cangrejos. Vamos. Vamos abajo. Arriba. Abajo. Eso, lléveselo tranquilo aquí. Vamos a hacer para atrásito. Que me ando mochando los pies. Es que en esta toma, para acá, como que no le tengo medido. Siempre me tomo para allá. Pero quise salir de la rutina. Tiempo. Eso. Vamos al segundo ejercicio, que son los V-ups, los abdominales de comperita. Pónganse en posición. Position.
y arriba. Apretando el abdomen. Tirándole duro la perita. Abajo. Pataditas. Y de una, cuando diga cambio, para arriba. 3, 2, 1, para arriba. Eso. Dos, uno, para abajo. Patadita. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Esta rutina se está estrenando en un lunes. Los lunes todos llegan motivados. Fácil, ¡ay, qué padre! Pero para el miércoles solamente el 3% sigue entrenando. Y ahorita, pa, no seas de ese 3% que se raja. Perdón, no seas del 97% que se raja. Nosotros somos de los 3% que seguimos luchando. A nosotros no nos importa si es lunes, si es año nuevo, si es Navidad, si es domingo, si es jueves. Son las 12 de la noche, las 4 de la mañana. Si se tiene que hacer algo, lo hacemos. ¿Ya? Te estoy hablando a ti. ¿Verdad? No me has contestado. Contéstame cuando te estoy hablando. Es de mala educación, toro. Vamos a los gorila push-ups. Gorila push-ups. Gorila sentadillas. A un lado, ¡pam! Al otro lado, ¡pam! ¡Hay que entrenar duro! Ahorita yo estoy grabando. Son las 8 de la noche. Mi suegra cumple años. Tengo que ir a su fiesta. Así que, a quemar todas las calorías que estoy a punto de comerme. ¡Ay, ay, ay! ¡Papelón! Me puedo dar el gusto, ¿qué no? Algún día tú también te vas a poder dar tus gustos. Por lo pronto, tú, enfocado en tus planes y en tu objetivo. Vamos por cortesía. Levanten sus faldas, orelas. Eso. ¡Vámonos! Eso. Vamos, toro. Un día a la vez. Solo por hoy. Y mañana vuelves a pensar. Un día a la vez. Solo por hoy. Y así te vas. Cuando menos lo esperes, ya vas a tener 21 años entrenando como su servidor. Como su servilleta. O sea, yo. Y lo mejor de todo es que antes no había redes sociales y no sentí esa urgencia por ponerme mamado, gigantesco. Ahorita ustedes se meten a TikTok. Ya quiero estar flaco, ya quiero estar fuerte, ya quiero estar mamado. Y yo tranquilito. Entrenaba, uno, dos, tres, pa, pa. Entrenaba y no se me notaba nada. Yo era flaco, flaco, flaco. Y hasta la fecha, si dejo de entrenar, me voy para abajo. Pa, pa. Si dejo de hacer pesas, me bajo fácil 10 kilos. Aunque siga comiendo como campeón. Mi cuerpo tiene tendencia a adelgazar. Y créanme, para los flaquitos es mucho más difícil hacer volumen que para los que están pasaditos de peso, bajar. Para los gorditos, aunque no lo crean, es mucho más fácil bajar de peso si se ponen las pilas. Vamos a 10 golpes con cangrejitos.
Arriba. Eso. Abajo. Arriba. Madre, venga. Nos quedan dos vueltas más. Vamos. Arriba. Dale, 8 segundos. Y nomás te voy a decir algo. Deja de echarle la culpa a la genética. Cuando nacemos, nacemos como nuestros papás. Pero cuando morimos, nacimos como nuestras decisiones. Deja de culpar la genética. Muy bien. ¡Dale, abdominales! Ok, naciste gordito. Pues ponte en forma. ¡Dale, abajo! Naciste flaquito. ¡Rájale! Aquí cada quien va a luchar por sí mismo. ¡Cambio! Y a nadie le importan tus pretextos. A nadie le importa que te quejes. Que la genética, que la chingada. ¡Cambio! Yo siempre les digo, a mí la genética no me levanta a las 5 de la mañana. A mí la genética no me hace entrenar. ¡Cambio! 3 horas al día. Deja de culpar a todos por cómo estás parado, en donde estás parado. Si no te gusta algo, cámbialo. Vamos, piedritas, de un lado al otro. Dale, vámonos, un lado al otro. Pa, vámonos, pa, pa, abajo, pam, pam, abajo. Vamos, olvídate del cansancio. Enfócate aquí, vamos. Olvídate de los minutos, los segundos, olvídate del dolor. Y empieza a disfrutar esto. Tú eres tu obra de arte. Estás trabajando en ti. Esto está sirviendo. Aunque no parezca, está sirviendo. Eso. Estamos. Haz de cuenta que plantaste una semillita. Y todos los días te levantas a regarla. A regar ese árbol. Obviamente, hoy siembras la semilla. Y mañana no vas a tener un arbolote, ¿verdad? Con frutos. Toma tiempo, regarlo. Gorila, sentadilla, regándolo todos los días, fertilizándolo todos los días. Nada que un día sí, que un día no, que se te olvide la semilla ahí. Pues, se va a podrir. No te dejes podrir, torito. Lo que no se usa, se atrofia, se oxida. Tú eres un pinche Mustang por adentro, loco. Un Bentley, papá. Que no se oxide. Ah, a lo mejor es lo que hiciste prender. Y batallaste prenderlo. Pero está bien, lo tenías en el olvido. Cortesía. Cuando empiezas a usar tu máquina todos los días, le das un servicio. ¡En chinga! Cortesía. Oh. Es que no hay cómo ponerles ejemplos para que se den cuenta lo importante que es ser constante y tener paciencia. Dejen las redes sociales, dejen de leer. Este ejercicio es bueno, este ejercicio es malo, este ejercicio, güey, el peor ejercicio es no hacer nada. Si estás haciendo algo, apláudete. Deja de leer tanto y ponte a hacer. No, no. Vamos a las patadas. Y los saltos. Pa, 1, 2, 3. Pa, pa, 1, 2, 3. Pa, pa, 1, 2, 3.
¡Ah, ya casi se acaba! ¡Dale! ¡Dale! ¡No para! Hay ejercicios más difíciles que otros. Si te cansas, bájale el ritmo. ¡Pa! ¡Pa! Vamos a la última vuelta. Dale. Mi esposa me anda hablando. Que si la fiesta, que su mamá. Estamos entrenando. I'm sorry, baby. Y las mujeres, de seguro está con otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y el cabrón aquí, haciendo cangrejitos. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Tan buenos que somos los hombres. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Una que otra dijo, ¡ay sí! ¡Todos son iguales! Hasta acá las estoy oyendo. Y me río solo. Porque sé lo que dicen. Haz de cuenta que estamos conectados. Vámonos. Abdominales. Pataditas. Comperitas. Me reprobé. Trapé en la mañana. Ah, dale. Perita. En cuanto diga cambio, para abajo. Cambio, para abajo. Aquí, pataditas. Fácil. Parto unido. Para arriba. Se vale decir, ay Dios mío. Ay, chichuri. Dale. 3, 2, 1, para abajo. Vamos, dale. Bye bye, ejercicio. Bye bye, peritas. Voy a quitar aquí el carpetito. Y nos vamos aquí. Piedritas. De un lado al otro. Dale. ¡Púrale tiempo! ¡Púrale! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Arranca! ¡Flojera! El cuerpo puede todo, pero la mente es floja. Aprende a controlar tu mente. Yo hace rato aprendí a controlarla, hace tiempo. Y todos dicen, ¡Chuy! ¿Por qué tienes más energía que yo? No la tengo. Aprendí a controlar mi mente. Y le enseñé que las cosas se van a hacer con ganas o sin ganas y con la misma intensidad. Después, a mí, aquí en mi cuerpo, la flojera aparece todos los días, pero en cuanto la veo, le agarro el pinche pescuezo y digo, ¡lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Pinche flojera! Y se va, pero me gusta que venga. La veo venir y digo, ahí viene, ahí viene. Se acuesta enseguida a mí y digo, ay, le empiezo a hacer caso y en eso capto, le agarro el pescuezo y se emociona, cree que soy como la sombra de Grey, pero no, vámonos, le digo, vámonos, dale, 20 segundos, para arriba. Arriba, para arriba, toro, para arriba. 10 segundos. Estas duelen. Machín. Y ayer hice pierna. Las traigo. Holy check. Holy check. Voy por las cortesías. Ya nos quedan dos ejercicios nada más. Facilito. Facilito. Fácil. Come on. Dale. Prohibido que pares. ¿Me estás escuchando? Que somos toros. No somos payasos.
aquí con el toro. Le damos duro, no le aflojamos. No les digo, ay, despacito, que tú. Aquí les hablo rudo, porque así se le habla a los que todavía están apoderados de la flojera. Y los que sienten que mis gritos son muy duros, son los que todavía a ti te controlan la flojera. Y la flojera, muy delicadita. Cuando ya te vuelves un pinche toro, te encanta que te grite. ¡Dale, pinche toro! ¡Qué un ramo más! ¡Tres patadas y dos saltos! ¡Último! ¡Pa, pa, pa! ¡Pum, pum! ¡Pa, pa, pa! ¡Pum, pum! ¡Pa! Venga, pa, 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 ta, 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 ta. Dale, tú puedes. Ta, ta, ta. Fácil. Pa, 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 ta, ta, ta. No, ta, ta, ta. Que somos toros, no somos pinches payasitos de circo. Ta, 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 ta. 3 segundos. Eso, pinche torito. Eso, pinche torita. ¿No te rajaste? ¡Ea! ¿A cuál flojera? En este momento quiero que vayas y dejes en los comentarios. Conmigo no flojera. Mi barrio de toritos me respalda. Aquí no hay campo para la flojera, para la hueva y para esas cosas. Déjame decirte algo, torito. Así como las computadoras le entran virus, tú estabas envirulado, pero de la hueva. Te acabo de instalar aquí un antivirus para que de aquí para adelante le des duro y la flojera, en cuanto caiga en tu sistema operativo, la mandes a la papelera de reciclaje. ¡Uy! Y por último, antes de irnos, aquí en este piso tan, tan limpio, vamos a hacer la prueba del toro. Nos acostamos 3 segundos ahí en el piso de su casa. Tú también, torito. Abre los brazos y al levantarnos tenemos que haber dejado la silueta de un toro en el piso. Si ahí la dejaste, felicidades, entrenaste con toro. Menos miedo, torito. El antivirus ha sido totalmente instalado. Ha sido todo un éxito. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, la capital del mundo, desde Navojoa, Sonora, México. Nos vemos en el siguiente capítulo para ver qué locura se me ocurre. Prepárense. Adiós. Muah.